In nomine Patris et Filii et Spiritui Sancti. Amen. Pater noster qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gracia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gracia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gracia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et semper et in saecula saeculorum. Amen. Sancte Michael Arcangele, defende nos in prelio contra nequitiam et insidia diaboli esto presidium. Impere ili Deus supplicer deprecamur. Tuque, Principe, Milicia Celestis, Satanalios quo spiritu malignos quia partizione animarum per vagante in mundo divina virtute in inferno detrude. Amen. In nomine Patris et Filio et Spiritui Sancti. Amen. Este video es con el objetivo de compartirles la liturgia del Martes Santo, puesto que tiene mucho la profundidad que, en el sentido de lo que hemos estado meditando, de la pasión del Señor, y pues que tiene que ver con la Santa Cruz. Entonces estas son las lecturas de la misa de hoy, Martes Santo. Y es que debemos tener en cuenta que acuérdense que cuatro son los escritores sagrados que narran la vida del Clementísimo Señor y Rey nuestro Jesucristo, que son los cuatro evangelistas, San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Pues la Santa Madre Iglesia Católica en la Semana Santa nos presenta las cuatro versiones de la narración hecha, las cuatro narraciones hechas sobre la pasión de la Clementísima Majestad de nuestro Rey y Señor Jesucristo. La primera es el Domingo de Ramos, la segunda el Martes Santo, la tercera el Miércoles Santo y la cuarta el Viernes Santo. Por eso entonces nosotros debemos centrar nuestra meditación sobre la pasión del Rey, y de ahí que precisamente quiero que hoy, Martes Santo, pues meditemos estos textos sagrados, que inclusive en el Concilio de Trento da una orden de que todos los párrocos tenían que hacer la predicación en todos los, inclusive toda la cuaresma, a sus feligreses, que la gente estaba obligada a asistir a los sermones durante la cuaresma. Pero claro, eso era cuando había la verdadera doctrina católica. Ahora, con esa religión de transición hacia la religión global, nadie necesita del sacerdote para que predique, nadie necesita del sacerdote para que le administre los sacramentos. Antes salió uno a la calle y todo el mundo le anda echando bendiciones. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Resulta que el laico no es el que bendice es el sacerdote. La Sagrada Escritura dice que el sacerdote está constituido para bendecir, y lo que bendice queda bendito y lo que maldice queda maldito. Eso lo dice la Escritura. Pero ahora no, ahora todo el mundo echando bendiciones, como le digo, antes al sacerdote es que echándole bendiciones. No, señor, sacerdote laico no puede darle bendiciones, debe pedirle la bendición. Y resulta que ahora, como dicen, los pájaros tirando las escopetas. ¿Por qué? Porque se ha hecho un criterio revolucionario, un criterio de igualdad, donde todo el laico es igual al sacerdote es igual
al laico, y entonces aquí no pasa nada, todos somos iguales. Lo mismo es creer en Cristo que creer en la Pachamama, lo mismo que creer en la Pachamama que creer en Buda. O sea, esto aquí no hay absolutamente un orden, es un caos, ¿sí ve? Entonces, por eso, precisamente, nosotros tenemos que mantener la disciplina, las cosas sagradas, el orden de las cosas sagradas. Y entre eso, pues, el pedirle la bendición al sacerdote, como yo les he dicho en el otro video, al sacerdote no se le, el laico no le pide la bendición, se la, perdón, al, el laico no le pide la bendición, sino solo al sacerdote, y no da bendiciones a todo el mundo, o sea, se le da al el padre al hijo, el padrino al ahijado, o sea, siempre el mayor en edad, dignidad y gobierno, o al menos en edad, siempre y cuando pues haya un reconocimiento filial y espiritual. Pero hoy en día es todo el mundo dando bendiciones, y vaya uno a preguntarle a esa persona, y bueno, usted si se hace al menos la cruz, yo no me hago eso. ¿Usted se confiesa? Tampoco. ¿Usted va a misa? Nada. O sea, y todo el mundo lleno de Dios, lleno de Dios. Esto es enfermizo, realmente da tristeza. Entonces, es para que meditemos realmente, que coloquemos cada cosa en orden. No nos dejemos llevar a esta avalancha de igualdad. Y todo, la gran diferencia que hay, está contenida, es en el escándalo de la cruz de Cristo. Cristo nuestro Señor, que no tuvo alarde de hacerse igual a Dios, sino que se hizo, como vimos el domingo pasado, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y ahorita, precisamente en esta lectura de la misa de hoy, Martes Santo, ojalá tenga la bondad de meditarla, los ornamentos para la Santa Misa son morados. El introito, pongamos la atención a lo que dice el introito, que es algo muy, muy edificante, dice, nosotros debemos gloriarnos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, en el cual está nuestra salud, vida y resurrección, por quien hemos sido salvados y libertados. Apiádese Dios de nosotros y nos bendiga, haga brillar su rostro, su luz, y se compadezca de nosotros. Y se repite, nosotros debemos gloriarnos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, en el cual está nuestra salud, vida y resurrección, por quien hemos sido salvados y libertados. La oración dice, omnipotente y eterno Dios, concédenos celebrar de tal modo los misterios de la pasión del Señor, que merezcamos el perdón de nuestros pecados. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. La lectura está tomada del profeta Jeremías, que dice, en aquellos días dijo Jeremías, Señor, me lo hiciste ver y lo conocí. Entonces me mostraste los depravados intentos de ellos, pero yo, cual manso cordero que es llevado al sacrificio, y no había advertido que ellos habían maquinado contra mí, diciendo, démosle el leño en lugar de pan, y exterminémosle de la tierra de los vivientes, y no quede rastro de su nombre. Mas tú, Señor de los ejércitos, que juzgas con justicia y escudriñas lo más secreto de los corazones, harás que te vea tomar venganza de ellos, pues en tus manos puse mi causa, Señor Dios mío. Y la lectura del profeta Isaías, aquí donde dice que démosle el leño en lugar de pan, o sea, la muerte y muerte de cruz. El gradual dice, cuando me molestaban mis enemigos, me vestía de silicio y afligía mi alma con el ayuno, y mi oración volverá de nuevo a mi seno. Juzga, Señor, a los que me dañan, rinde a los que me combaten, toma las armas y el escudo y levántate en mi defensa. Empezamos entonces con la lectura del Evangelio de hoy, que está tomado de
San Marcos, ya leímos el domingo pasado, el domingo de Ramos, la de San Mateo. Hoy, Martes Santo, la Iglesia nos manda a meditar la pasión de nuestro Señor Jesucristo según el apóstol Marcos. Dice: en aquel tiempo Jesús y sus discípulos vienen a la granja llamada Getsemaní y dice a sus discípulos: sentaos aquí mientras que yo oro. Y tomando consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, comenzó a sentir pavor y tedio y les dice: triste está mi alma hasta la muerte, aguardad aquí y velad. Y apartándose un poco, postróse en tierra y suplicaba que si fuese posible se alejase de él aquella hora. Y dijo: Abba, Padre, todas las cosas te son posibles, aparta de mí este cáliz, mas no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Y vino a los tres y los halló dormidos, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no caigáis en tentación. El espíritu en verdad está pronto, pero la carne es flaca. Y fuese otra vez a orar, repitiendo las mismas palabras. Y habiendo vuelto, los halló de nuevo dormidos, porque sus ojos estaban cargados de sueño, y no sabían qué responderle. Y vino tercera vez y les dijo: Ea, dormid ya y reposad. Pero hasta ya ha llegado la hora de ver que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levantaos y vámonos, pues el que me ha de entregar está cerca. Al decir esto llegó Judas Iscariote, uno de los doce, y con él mucha gente armada, con espadas y garrotes, enviados por los príncipes de los sacerdotes y los escribas y los ancianos. El traidor les había dado una señal diciendo: aquel a quien yo besare, él es. Prendedle y conducirle con cautela. Y cuando llegó, se acercó luego a Jesús y le dijo: Maestro, Dios te guarde. Y le besó. Entonces ellos le echaron las manos y lo ataron. Uno de los que estaban con Jesucristo, desenvainando la espada, hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó una oreja. Y respondiendo Jesús dijo: como si fuese yo algún ladrón, ¿habéis salido a prenderme con espadas y palos? Todos los días estaba entre vosotros enseñando en el templo, y no me aprendisteis. Pero es necesario que se cumplan las escrituras. Entonces, abandonándole sus discípulos, huyeron todos. Pero cierto mancebo le iba siguiendo, envuelto en una sábana sobre el desnudo cuerpo, y fue apresado. Mas él, soltando la sábana, se fugó desnudo. Y llevaron a Jesús a casa del sumo sacerdote, donde se juntaron todos los sacerdotes y los escribas y ancianos. Mas Pedro le fue siguiendo a lo lejos, hasta dentro del palacio del sumo sacerdote, donde se sentó al fuego con los criados, calentándose. Entretanto, los príncipes de los sacerdotes, con todo el concilio, buscaban algún testimonio contra Jesús para condenarle a muerte, y no lo hallaban, porque aunque muchos atestiguaban falsamente contra él, no estaban acordes sus testimonios. Comparecieron en fin algunos alegando contra él este falso testimonio y diciendo: nosotros le oímos decir, yo destruiré este templo hecho por mano de hombres y en tres días fabricaré otro no hecho por mano alguna. Pero tampoco en esta deposición estaban acordes, y levantándose en medio del concilio el sumo sacerdote preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada a lo que estos deponen contra ti? Mas él callaba y nada respondió. Volvióle a preguntar el sumo sacerdote, diciéndole: ¿eres tú el Cristo, el Hijo de Dios bendito?
Y Jesús le dijo, yo soy y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y venir sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo, ¿qué necesidad tenemos ya de testigos? Habéis oído una blasfemia. ¿Qué os parece? Y le condenaron todos por el reo de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y tapándole la cara le golpeaban y le decían, adivina, y los ministros le daban bofetadas. Y hallándose Pedro abajo en el atrio, vino una de las criadas del sumo sacerdote y viendo a Pedro que se calentaba, mirándole le dijo, tú también estabas con Jesús Nazareno. Mas él lo negó diciendo, ni le conozco, ni sé lo que dices. Y saliendo fuera al zaguán cantó el gallo. Preparando de nuevo en él, la criada comenzó a decirle a los circunstantes, sin duda este es de aquellos, mas él lo negó segunda vez. Y poco después lo que allí estaban decían a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos porque eres también Galileo. Y él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a ese hombre de que habláis. Y al punto cantó el gallo segunda vez. Y se acordó Pedro de la palabra que Jesús le había dicho, antes de cantar el gallo, segunda vez, me habrás negado tres veces, y comenzó a llorar. Tan pronto como amaneció, habiéndose juntado los príncipes de los sacerdotes con los ancianos y los escribas, y todo el consejo ataron a Jesús y lo llevaron y entregaron a Pilatos. Preguntaba a Pilatos, ¿eres tú el rey de los judíos? Y él respondióle y dijo, tú lo dices. Y los príncipes de los sacerdotes le acusaban de muchas cosas. Pilatos le preguntó otra vez, diciendo, ¿no respondes nada? Mirad de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús nada contestó, tanto que Pilato estaba maravillado. Solía él por la fiesta de Pascua libertar a uno de los presos, el que el pueblo pidiese. Y había uno entre ellos llamado Barrabás, el cual estaba preso con otros sediciosos por haber cometido homicidio en cierta sedición. Y acudiendo a pedirle el indulto, como siempre, Pilato le respondió y dijo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque sabéis que por envidia se lo habéis, perdón, ¿sabéis? ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque sabía que por envidia se lo habían entregado los príncipes de los sacerdotes. Mas los pontífices incitaron al pueblo a que pidiese más bien la libertad de Barrabás. Pilatos le respondió de nuevo y le dijo, pues ¿qué queréis que haga con el rey de los judíos? Y ellos volvieron a gritar, ¡crucifícalo! Pero les decía a Pilatos, pues ¿qué mal ha hecho? Y ellos volvieron a gritar con mayor fuerza, ¡crucifícalo! Al fin Pilatos, queriendo contentar al pueblo, le soltó a Barrabás y después de haber hecho azotar a Jesús, lo entregó para que lo crucificasen. Y los soldados le llevaron al atrio del pretorio y convocando toda la cohorte, vistiéronle un manto de púrpura y trayendo una corona de espinas se la pusieron y comenzaron a saludarle diciendo, Dios te salve, rey de los judíos. Y herían su cabeza con una caña y le escupían e hincando las rodillas, le adoraban, y después de haberle escarnecido, le desnudaron de la púrpura y pusiéronle sus vestidos y le condujeron afuera para crucificarle. Detuvieron a un hombre que pasaba por allí, Simón Cireneo, que venía de una granja, padre de Alejandro y de Rufo, obligándole a llevar la cruz de Jesús, y condujeron a Jesús a un lugar llamado Gólgota, que quiere decir lugar del Calvario. Allí le daban a beber vino mezclado con mirra, y no quiso beberlo. Y después de haberle crucificado, repartieron sus ropas, echando suertes sobre ellas, para ver qué se llevaría cada cual. Era la hora de tercia cuando le crucificaron, y estaba escrita la causa de su sentencia con esta inscripción, el rey de los judíos.
y crucificaron con él a dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda, cumpliéndose la escritura que dice, y fue puesto entre los malhechores. Y los que iban y venían blasfemaban de él, meneando sus cabezas, diciendo, ¡Ah, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas! ¡Sálvate a ti mismo, bajando de la cruz! Y de la misma manera, mofándose de él, también los príncipes de los sacerdotes, con los escribas, se decían unos a otros, ¡A otros ha salvado, y a sí mismo no puede salvarse! El Cristo, el Rey de Israel, descienda. El Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que lo veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le ultrajaban y a la hora sexta cubrióse de tinieblas toda la tierra hasta la hora nona. Y a la hora nona, a las 6 de la tarde, exclamó Jesús con gran voz, diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los circunstantes cuando le oyeron decían, mirad cómo llama a Elías. Y corriendo uno de ellos empapó una esponja en vinagre y poniéndosela en la punta de una caña, dábale a beber, diciendo, dejad, veamos si viene Elías a descolgarle. Mas Jesús dando un gran grito expiró. Y el velo del templo se rasgó en 2 partes, de arriba a abajo. Y cuando el centurión que estaba enfrente lo vio expirar con tan fuerte grito, dijo, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Había también allí unas mujeres mirando de lejos, entre los cuales estaba María Magdalena y María, madre de Santiago, el menor, y de José, y Salomé, las cuales, cuando andaban por Galilea, le seguían y le servían, y otras muchas que juntamente con él habían subido a Jerusalén. Y al caer el sol por la preparación para la Pascua, que es el día anterior al sábado, vino José de Arimatea, ilustre senador, el cual también esperaba el reino de Dios, y entró con resolución a Pilatos, pidiéndole el cuerpo de Jesús. Y Pilatos se maravillaba de que tan pronto hubiese muerto. Y llamando al centurión, le preguntó si efectivamente había muerto. Y habiéndole asegurado que sí, el centurión dio el cuerpo a José. José compró una sábana, bajó a Jesús de la cruz, lo envolvió en la sábana y púsole en un sepulcro cavado en la roca. Y toda la losa, y rodó la losa a la boca del sepulcro. Termina acá la narrativa del Evangelio de San Marcos en la pasión del Clementísimo Señor Jesucristo, para que nos demos cuenta cómo la Iglesia nos quiere empapar de ese sacrificio, de que ahí es donde está nuestra salvación. Voy a leerles también el prefacio de la Santa Misa de la Pasión de Cristo Nuestro Señor, que es la prefacio de la Cruz. Dice, este prefacio se dice el Domingo de Pasión hasta el Jueves Santo, en la fiesta de la Santa Cruz, en la fiesta de la Preciosísima Sangre del Señor Jesucristo y en las misas votivas a nuestro Señor Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote. El prefacio es muy precioso, también nos sirve también marco de meditación. Dice, en verdad es digno y justo, equitativo y saludable el darte gracias en todo tiempo y lugar, Señor Santísimo, Padre Todopoderoso, Dios Eterno, que pusiste la salvación del género humano en el árbol de la cruz para que de donde salió la muerte, de allí renaciese la vida, y el que en un árbol venció en un árbol fuese vencido por Cristo nuestro Señor, porque los ángeles alaban a tu majestad, las dominaciones le adoran, le temen las potestades, los cielos y la tierra, los cielos y las
virtudes de los cielos y los bienaventurados serafines con recíproca alegría la celebran. Rogámoste que con sus alabanzas reciban las nuestras, diciendo con humildad y con humilde confesión el Santus, 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 Domine Deus Abab. Démonos cuenta como en el introito, también, perdón, en el prefacio de la Santa Misa, pues se nos insta a empaparnos, como les decía, de todo el escándalo de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Que ojalá nos sirva de meditación, de crecimiento, de esperanza y de gozo el tener algo concreto. Ustedes saben que en este mundo nosotros no tenemos nada concreto, todo se acaba. Se acaba la juventud, la belleza, la salud, las amistades. La misma familia también se va yendo unos antes que otros. Y pues nosotros eso nos da una tristeza de ver cómo pasan las cosas, cómo son como efímeras. Pero nosotros creemos que Jesucristo es Dios y como yo les decía en el video anterior, a ese Dios crucificado nadie nos lo roba. Entonces ese es nuestro tesoro. Metamos en nuestro cerebro, en nuestro entendimiento, en nuestra voluntad, en nuestra memoria, de que para nosotros todo es Cristo, Cristo nuestro Señor, nuestro descanso, como les he dicho, nuestro camino, nuestra verdad, nuestra vida, nuestro rumbo, nuestra meta, todo, todo en Cristo nuestro Señor. Como decía San Francisco de Asís, mi Señor, hablando de Cristo, y mi todo, mi Jesús y mi todo, eso es lo que vemos nosotros, mi Jesús crucificado. No perdemos el tiempo si meditamos en cada momento que meditemos la pasión de Cristo. No es pérdida de tiempo porque ahí está el tesoro, que todo tesoro, todo donde se paga todo el precio de nuestra redención, donde ni siquiera las legiones del infierno todas pueden contra esta una gota de sangre contenida en esa la Santa Cruz, en esa esponja que es la cruz que absorbe la sangre preciosísima del crucificado. Que Dios les pague por mirar el video hasta el final y de verdad les agradezco. Entonces voy a darles la bendición. Adiutorio nostro in nomine Domini, qui feci cielum et terra. Dominic saudi orationem meam et clamamus a te veni, benedicamus Domino Deo, gracias. Benedicat vos omnipotens et misericordominus, Pater et Filius Spiritus Sanctus. Amén. Que en todo Dios sea glorificado.